te voy a decir una cosa que no te lo había dicho, que aquí nomás entre nos, ¿ok? Me di cuenta que José Torres anda mucho en la brujería. Y que él, para que dejaran de fregarlo y cosas así, él hacía cosas, tenía una persona que trabaja, pues, para que calmaran tanto problema, tanto odio y para que le salieran más eventos. Entonces, supuestamente, dicen, ok, miren un comentario. Hace como, ahora que renuncié, es como un mes, más o menos, dijeron, no, pues la musulmana, renunció, pero gracias a los trabajos de doña quién sabe quién, la sentó a la señora que te sentó para que no sigas haciendo cosas, que no sigan difamándolo y las que faltan, supuestamente que por medio de los trabajos. Entonces le tiene fe a una bruja y también iba para que no le cancelaran sus conciertos, o sea, una señora lo trae y le ayuda con trabajos, entonces supuestamente los trabajos le han servido y tú fuiste una mejor prueba para que él dejara de... tú dejaras de publicarlo y decir pues lo que realmente es. Nunca lo difamaste, no lo veo tan malo lo que hacías. Isra, nunca lo difamaste, nunca le faltaste nada al respeto ni nada, simplemente dijiste la verdad, alzaste la voz, ¿verdad? Entonces, pues mucha gente lo ve mal de esa forma. Él con eso se siente empoderado y que lo ayudan en todo. Él tiene, por eso casi no cree en Dios. Él, bueno, no que casi, sino que no. Ya ves que lo decía en sus videos. Entonces, él trae una señora que supuestamente le empezó a ofrecer a decirle que se quitara a todos esos enemigos y que él dice, no, hombre, ¿cómo me voy a quitar? Y quién sabe qué. Y dicen que empezó con esa señora y de ahí no sale. Entonces, yo supe, te voy a decir cómo supe yo esta historia. Ok, yo tengo mucha familia en San José, California, San Francisco, Modesto, de aquel lado. Toda mi familia está de aquel lado. Entonces, una hermana de la bruja es comadre de mi tía, hermana de mi mamá. Entonces, ella fue la que dijo que ya no ibas a molestar ni hablar de él, hasta el punto que dejaras de hablar de él, y sí, y eso pasó, pero pues creemos más en Dios que en esas cosas, es más poderoso. Yo no sé hasta cuándo las borregas se darán cuenta la clase de persona que es Chepina Torrentina, en realidad no sé cuándo, pero esta es una prueba, ¿sí?, de que ustedes no deben de tirarle a las personas, ¿sí?, que practicamos la santería o que tenemos nuestro brujo, ¿sí?, el cual nos cuida de personas como esta. El brujo con el que yo trabajo, ¿sí?, incluso hasta presidentes, ¿sí?, lo han ido a buscar a Catemaco. Mi brujo no es cualquier cosa, ¿sí? Y no me da pena decirlo. No me da pena, porque allá afuera hay gente bien ojete, ¿sí?, que se mete hasta con los niños. Y neta, yo prefiero que me digan, ahí va esa culera, a que me digan, ahí va esa pendeja. Chepina Torrentina, por mí puedes hacer lo que se te pegue tu chingada de regalada gana, ¿sí? El día que yo me calle va a ser porque yo quiera, porque de mí nazca. Pero no creo que sea por ahorita. Tengo mucho veneno que tirar, ¿sí? Pero ustedes, borreguitas, de verdad, ya. O sea, sincronicen su cerebro y pónganse pilas. Porque hay muchas borreguitas que me tiran. Ay, que Dios te va a castigar. Ay, que Dios esto y que... Su amo no cree en Dios. No están entendiendo semejantes taradas. Su amo no cree en Dios. En realidad, yo sí creo en Dios. ¿Sí? Que yo tenga santos es muy diferente a decir yo no creo en Dios. Yo estoy aquí por él. Pero ese hombre no cree en Dios. Y lo dice siempre que el universo no cree en Dios. ¿Sí? ¿Quién sabe qué otras cosas esté haciendo? Pero bueno. Así es de que busque otro brujo porque esa brujita que tienes no va a funcionar con nosotros. No va a funcionar y no va a funcionar. Es todo lo que te quiero decir. Bye.